Bueno, nosotros sabemos que desde el principio del torneo tenemos un propósito que es tratar de lograr la mayor cantidad posible. Hoy en día seguimos enfocados en eso, más allá de que ya logramos el primer objetivo que era clasificar. Pienso que lo importante ahora es tratar de lograr la mayor cantidad posible y llegar con la mejor disposición a lo que van a ser los cuadrangulares finales. Hablando puntualmente de este próximo rival, Eder, ¿qué saben del Junior de Barranquilla? Bueno, sabemos que Junior de Barranquilla es uno de los equipos grandes del país. Siempre están peleando las finales, tienen muy buenos jugadores, tienen muy buena nómina, tienen jugadores de renombre como lo es Carlos Bacca, así que obviamente nosotros iremos con la mejor disposición, como hemos salido todos los partidos, a tratar de ganar este encuentro y seguir sumando puntos en la tabla. Desde su posición, Eder, y también a nivel colectivo, ¿cuál cree que será la clave del partido? Bueno, pienso que Junior es un equipo que en este momento, por la posición en la que está en la tabla, tiene la necesidad de sumar, así que va a ser un partido muy intenso. Seguramente va a ser un partido abierto en donde ellos van a intentar buscar desde el primer momento llegar, crear opciones de gol, pero nosotros también tenemos que ser inteligentes y aprovechar los espacios a las espaldas para poder crear nuestras opciones.